Residentes en el sector Los Grullón, en esta ciudad, dicen se oponen al tránsito de camiones de carga luego de que en la tarde de este martes se significara un accidente en el que milagrosamente no hubo víctimas fatales. No, que tú sabes cómo está esa callecita, ve, así que está, para un lado, y todos los camiones pesados, que suben por ahí, eso van mal este accidente en esa misma casa ya que pasa, por esos mismos camiones pesados. Y eso tienen que prohibirlo por acá, porque eso, la suerte, ahí viendo muchachos chiquitos, que la suerte, gracias a Dios, que fue Dios que metió su mano ahí, y ahora mismo no lo están velando. ¿Por qué obligatoriamente tienen que pasar por aquí? Porque imagínate, esta es la zona calle de entrada, y esa que está por ahí está más peor que esta, entonces la gente que están construyendo para allá arriba, imagínate, cada vez que hay arena, tienen que... No pasó nada, nadie herido, ni nada por el momento. Un muchacho haya herido ahí. Él subió para allá a vaciar ese camión, y que vaciaron. El camión, no, ese camión, demasiada carga, no pudo controlar ese camión. El camión hizo así, se viró. Yo estaba ahí ya que me iba a trabajar. Yo tuve que mandar para entrar a casa, veía cómo me agarré el motor. De ellos trabajaban en el frío, con los baratos. El niño estaba ahí, igual que tiene ahí el niño. Yo, si me matan el niño, yo no sé qué te ha hecho. Anteriormente dicen que han pasado los camiones. Hay una bebida ahí, un camión, como esa de ese lado. Que para acá esos camiones no queremos para acá, subiendo. El sindicato que manda un camión para acá va a tener problemas con nosotros de ahora para adelante. De acuerdo a versiones de moradores en la localidad, esta vez no es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo en la zona. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.